vamos a empezar con el proyecto de ley que declara de interés público la fabricación, circulación y venta de pasta de celulosa de papel para diario en la Argentina. Después seguimos con la ley penal tributaria y con las dos leyes que mejoran nuestra legislación antilavado. Y eso es lo que tenemos previsto para el día de hoy. Lo que estamos planteando es que el objetivo que tenemos que tener es que la mayor cantidad de papel para diario que utilicen los argentinos sea el de producción nacional, digamos, ¿no? Es un objetivo general que tenemos para toda la actividad, toda la industria, desde todo punto de vista. Nosotros con eso logramos sustituir importaciones, generar trabajo argentino, equilibrar la balanza comercial. Pero lo que estamos buscando es justamente que esta situación de un ejercicio indebido, de una posición dominante que tienen los dos principales diarios de la Argentina, que son los dos socios mayoritarios de la empresa, de la fábrica que fabrica el 90% de pasta de celulosa para diario en la Argentina, no desequilibre el resto de los emprendimientos editoriales de la Argentina. Un tema sumamente importante que es declarar de interés público la producción, la comercialización y la distribución del papel. Creo que es una ley sumamente importante que se ha debatido mucho, que se ha debatido también con representantes de todos los medios del país, que se ha tenido participación el conjunto de sectores políticos en el Parlamento. Ha sido una ley muy importante que se ha ido muy debatida y que hoy seguramente podemos darle media sanción. Lo que intenta es, a través de distintas medidas, garantizar justamente la industria nacional del papel y garantizar el insumo al conjunto de los medios gráficos para darle igualdad de condiciones y precios igualitarios. Hay un planteo de que si uno distribuye la propiedad del papel, afecta la libertad de prensa. Para mí es exactamente al revés. Yo creo que la empresa Papel Prensa nace con una mancha de origen, que es un pacto entre un negocio y el silencio, digamos, ¿no? Es decir, la dictadura le entrega un negocio a cambio de silencio, de silenciar las cosas que pasaban. Y eso, desde luego, está muy reñido con el concepto de libertad. Yo creo que el Estado, en este caso, cuando hay un Estado legitimado, cuando hay un Estado popular, justamente es el encargado de distribuir, de abrir.